Oigan, y este es el resultado final de nuestra maestra Betsy. A mí me encanta cómo quedó, pero acuérdense que es bien importante el subir las sombras para que sus ojos, las sombras, la pigmentación de cualquier sombra que tú hagas se vea. O sea, se vea en ese párpado caído, en ese párpado encapotado, que la verdad es una técnica que yo creo que es muy fácil si la siguen paso a paso y si ustedes son constantes, lo van a lograr hacer. Miren nada más cómo se ve guapísima, mamoncísima, chichoncísima.